Pues muy buenas noches, estamos ahora transmitiendo desde el restaurante El Suizo, acá en Metepec. De él no habíamos hablado previamente, pero ya habíamos tenido la experiencia de varias ocasiones de estar viniendo a comer varias de las cosas, entonces ya tenemos más ubicado este menú que el de algunos otros lugares. Entonces aquí habitualmente con lo que solemos abrir viene siendo el fondue natural, que viene acompañado de dos tipos de pan, el blanco normal y uno que viene como doradito con ajo. Es muy rico en cualquiera de los dos casos, aunque también está la otra variante del fondue, que es más bien la carne con su respectivo aceite y aderezo, pero eso es para los que les guste más bien ese tipo de preparación. De lo que pedimos el día de hoy, pedimos una sopa de cebolla, que es exquisita, si vienen, pruébenla. Esta no viene encima con la tapa de hojaldre como hay en otros restaurantes franceses, donde la he comido, pero la verdad está muy bien sazonada y muy rica. La milanesa de res también es una muy buena recomendación, y hoy por primera vez mi mamá probó la pechuga parmesana, muy rica, recomendable, y yo comí los medallones al jerez, los cuales también son muy recomendables. Yo ahorita en este caso lo único que pedí fue la crema de champiñones, que sí estuvo bastante espesita y bastante rica, aunque ya en otras ocasiones también he llegado a pedir el aguacate relleno, a veces de atún o a veces de camarón. También es rica la salchicha blanca, no es tan chiquita como parecería, sí es un poquito más pesada de lo normal. Aquí también tienen papa soufflé, aunque la cantidad es un poquito menor en comparación con algunos otros lugares, pero también están bien preparados. Lo que también tienen muy rico, pero ahora sí no le entramos, fueron los postres. Entonces aquí su crème brûlée es muy buena, es bastante buena. Y pues también sí su que variedad de papas, lo que es la papa al horno, lo que es la guarnición y el puré de papa, muy rico. Entonces es lo que es bastante recomendable, y pues serían las cosas que les podemos sugerir de aquí.